Hola, bellezas, les debía reseña de esto, así que acá lo tienen. Bueno, les confieso que hace mucho quería comprar esto. ¿Por qué? Porque lo veía cuando vivía en España, lo vi después que llegó acá y me volví loca. ¿Qué pasó? Primero había dejado pasar la oportunidad porque dije, no sé si comprarlo o no. Veía reseñas buenas, reseñas malas y dije, bueno, como siempre mi voz interior lo dice. Silvana, siempre. Hay que tener la experiencia propia. Así que bueno, me puse atenta a las historias de TipsDie que siempre nos muestran las mejores ofertas y dije, al hueso, esta es mi oportunidad. ¿Y qué hice? Fui a mi usuario. Para los que no tienen usuario de Mercado Libre, es súper fácil, van, lo crean. Yo tengo uno desde el año 2008-2009 y es súper seguro comprar en Mercado Libre. Uno puede mirar la reputación del vendedor, puede mirar los comentarios del producto, si llega en buen estado, si llega a tiempo. Yo lo compré, al otro día lo tenía en casa y lo estuve probando. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, aspiradora viene así. Tiene acá, un plastiquito que se saca como los juguetes. ¿Vieron? Tiene estas rueditas que giran y estas que van derecha. No sirve para ponerlo en la alfombra, así que tengan cuidado con eso. Sirve para pisos que pueda resbalar. Después tiene esta parte. Esperen. Ahí está. ¿Cuál? Sacamos. Y esta parte es la que guarda toda la pelusa. Esto es el contenido. Acá tienen el filtro. Lo vacían y vuelven a llenar. ¿Se llena rápido? Sí, a mí me gusta limpiarlo cada vez que la utilizo. Pero bueno, eso es a gusto de cada uno. Se carga con un cablecito, como los que tienen los celulares. Se enchufa y se carga perfectamente. Yo la dejo cargando hasta que se pone en verde y después la enciendo. Empieza su recorrido. La verdad que no hace un recorrido específico. Yo la pongo en la zona en la que creo que hay un poco más de polvo, de pelos, de basura, y va haciendo su recorrido. Para los que me preguntaban lo que es pelo, pelusa, polvo, lo levanta perfectamente, pero lo que es alfombra no se desliza, así que tengan eso en cuenta para dónde la compran. Cuando pasa un tiempo prudente, si se gasta la batería, se apaga, se queda quieta y empieza a titilar. Después de todo lo que les mostré, puedo decirles que le doy 7 puntos. Es un complemento perfecto para la limpieza diaria. Yo hago la limpieza normal y después, si tengo que repasar, a mí se me cae muchísimo el pelo, así que la dejo encendida un ratito y levanta todo lo que no está a la vista o todo lo que se pudo llegar a caer o pudo llegar a entrar después de la limpieza. Así que, en mi caso, está súper aprobada. No sé, ustedes la tienen, la probaron, cuéntenme. Y si les gusta este tipo de videos, déjenme ese like. Les mando un beso.